Jorge Cuello. Vamos a decir sus distintos títulos. Primero es mi amigo. Después es abogado, especialista en temas de medio ambiente, con varios posgrados en la materia, en esta materia y en otras, y también un gran militante de causas nobles, entre ellas las que tienen que ver con la defensa del ambiente. Así que ya está comunicado con nosotros porque leímos una nota muy interesante, Jorge, firmada por vos en el diario Clarín, y queremos que nos cuentes un poco su contenido. ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es Pablo Galeano? Pablo Galeano es el amigo de Jorge Cuello. Ah, perdón, Más ahora sí. conocido, más conocido como el amigo de Jorge Cuello. Ah, está bien, ahora sí. A ver, ¿Qué sí. tal, Pablo? Bueno, no, poniéndole ahora un poco de seriedad Un al poco, asunto, un poquito nomás, un ¿eh? poquito nomás. No, sí, efectivamente, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. El 5 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente porque en el año 1972, Sí. un 5 de junio se realizó la primera conferencia mundial de jefes de Estado en Estocolmo, en Suecia, y en función de ese 5 de junio de 1972 es que se celebra en todos los países del mundo, bueno, este día, ¿no? Y el objetivo de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente no es un día para decir feliz Día del Medio Ambiente, Claro. porque la realidad es que lamentablemente estamos atravesando a nivel planetario una crisis climática global sin precedentes, estamos asistiendo a una crisis también hídrica a nivel global. Fíjense lo que está pasando en Uruguay, que los medios anuncian que le queda agua de abastecimiento para 15 días porque el arroyo Santo Domingo, que es el que se provee de agua a la capital y alrededores, está seco. Sí, qué bárbaro, sí. Lo que sucede con la pérdida de biodiversidad, no solamente por la tala de árboles y los bosques como la Amazonia o nuestros bosques del norte del país, Sí. sino también las especies marinas, por ejemplo, bueno, cómo se está agotando la biodiversidad y cómo muchas veces, por ejemplo, en el caso del mar argentino, en la milla dos, después de la milla 200, vemos cómo se están depredando nuestros mares. Bueno, en fin, hay un montón de problemas. Y yo el artículo que escribí es analizar la perspectiva de esta problemática ambiental visto desde una óptica de Latinoamérica. Sí. Y bueno, y la responsabilidad que tienen los países sudamericanos de trazar una estrategia común, no solamente para hacer frente a esta crisis ambiental global, sino también para cómo hacemos para gestionar nuestros recursos naturales, ¿no? Jorge, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta que dejas planteada? La pregunta que yo hago es decir, bueno, nosotros habitamos en una región, en Sudamérica, Sí. que ha sido dotada con grandes cantidades de recursos, bueno, la Amazonia, por ejemplo, que es uno de los pulmones verdes del planeta, grandes cantidades de ríos y aguas dulces que tenemos también, tenemos casi el 30% del agua dulce del planeta, tenemos minerales, grandes extensiones para producir alimentos. Bueno, frente a esa situación y un mundo que reclama cada vez más insumos y materias primas para alimentar a la gente, para producir los bienes y servicios que necesitamos, etcétera. Sí. Fijémonos que hoy casi vamos a llegar a los 9 mil millones de habitantes. Bueno, entonces todo eso genera una demanda global y mundial de recursos cada vez creciente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es o plantarnos como región, coordinar una estrategia común de defensa de esos recursos naturales y de, bueno, que no vengan, como ha pasado desde la época del descubrimiento y la colonia española o la colonia de portuguesa en estas tierras, que se llevaban nuestras materias primas y después nosotros teníamos que importar bienes y productos manufacturados. Bueno, nosotros tenemos que hacer valer todo ese potencial que tenemos y eso necesariamente implica una estrategia común entre los países, ¿no? Lo decía Mujica la semana pasada, creo que fue, en un evento al que vos asististe, y por suerte nos mandaste mucho material interesante. Mujica, entre otros dirigentes, ¿no? De este espacio que vos mencionás, este espacio territorial, dejarse de embromar, ¿no? Y ponerse a trabajar todos juntos, como que también hasta él decía, no dejar de lado la ideología, sino que no podía ser una traba la ideología cuando había cuestiones, bueno, muy importantes que tienen que ver con la humanidad, que es previa esa humanidad al tema de las divisiones internas políticas de los distintos estados. Y parece tan básico y parece tan increíble que todavía eso no lleguemos a un acuerdo.
Y no todo, no solo en materia económica y en materia política, sino también en materia, y sobre todo en materia ambiental, ¿no? Estamos muy lejos de lograr ese cometido. Jorge, ¿cómo lo ves? Mirá, vos sabés que casualmente, bueno, el Pepe Mujica estuvo acá junto a Lucía Topolansky, su compañera de vida y militancia, el 15 de mayo, una actividad que organizamos en la Facultad de Derecho, que vos asististe. Uh-huh. Luego hubo una reunión, que esta que vos señalabas, en Montevideo, donde hubo gente de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, estaba yo en representación de la Argentina, y estuvo también el canciller vía Zoom, Santiago Cafiero, que fue una reunión previa a la reunión que se hizo la semana pasada, sí, donde Lula convocó el pasado martes a una gran reunión de 10 presidentes sudamericanos en Brasilia. Porque ahora con el nuevo gobierno en Brasil de Lula, eso significa la posibilidad de relanzar una estrategia de integración regional que cuando estaba Bolsonaro era imposible, porque Bolsonaro, recuerden que era un fascista, nacionalista, que no le interesaba tener relaciones bilaterales con ninguno de sus socios y sí tener una relación directa con Estados Unidos. Más allá, ahora, más allá de eso, también en su agenda el tema ambiental parecía de los más rezagados, ¿no? ¿En quién? Sí, obviamente, en la época de Bolsonaro se hizo un avance terrible de la deforestación de la Amazonia, sin duda. Pero bueno, Lula convocó a esta reunión justamente con esta idea. En esa reunión hubo presidentes que no todos tienen coincidencias ideológicas, incluso con los que tienen afinidades siempre existen diferencias, pero bueno, se hizo una reunión importante a mi criterio. Creo que esa reunión es un puntapié o un inicio para relanzar las relaciones, la integración entre los países de la región. Sí. Y Lula va a estar marcando también el tema ambiental como parte de su agenda, porque él está dispuesto, justamente vos lo señalabas, a ponerle freno a toda la desidia o a la falta de controles que durante el gobierno de Bolsonaro existió, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Claro. Entonces Lula está tomando la agenda ambiental, y se está poniendo al hombro esta cuestión, y además creo que él también es consciente de esto que hoy hablamos, de los recursos naturales que tenemos como bloque sudamericano, y hacernos... hay un dicho, una vez leí en un libro, que decía, quien tiene el oro pone la regla. Sí. Y nosotros tenemos... Además del oro que siempre existió en nuestras tierras, tenemos el oro azul, que es el agua dulce, el oro verde, que es la biodiversidad, y tenemos el oro blanco, que es el litio. Entonces, creo que deberíamos aprovechar todos esos oros que tenemos. Sí. Y si todos los países tuviéramos una estrategia común, que es lo que dice Mujica, en los foros internacionales, en las negociaciones respecto, por ejemplo, del mercado del litio, bueno, podríamos tener una mayor incidencia y convertirnos, digamos, en una potencia en este escenario del siglo XXI donde el mundo demanda las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Sí, sí, en un marco de un mundo también tan cambiante que quizás estén dadas las condiciones necesarias como para dar un volantazo en lo que tiene que ver esta relación de sumisión con grandes potencias que parecen estar perdiendo la hegemonía a nivel internacional, ¿no? Y no esperar a ver quién asume ese lugar de poder o si se mantiene donde está, sino justamente tratar de empoderarnos las naciones que estamos siempre oprimidas y que si bien somos dueños, en teoría, de esos recursos, en realidad los dueños parecen estar más en otro lado que acá mismo. Pero bueno, es una buena oportunidad por lo menos dejar planteado siempre el tema. Y por último te pregunto, porque el disparador de esta charla fue el hecho de que saliera un artículo tuyo en el diario Clarín. Y creo que el papel de los medios de comunicación también acá es fundamental, y creo que más allá de conmemorar y dar algún espacio en los días puntuales que tienen que ver con la conmemoración, por ejemplo, del Día del Ambiente, o cuando pasa algún desastre ambiental imposible de dejar de mirarlo o dejar de hacerlo trascender, los medios de comunicación también tienen otra agenda, ¿no? Lejana de lo que es el medio ambiente. ¿Cómo lo ves? Ya, yo te voy a ser sincero, Pablo, yo sigo mucho desde hace mucho tiempo estos temas. Sí. Y lo que estoy notando casualmente es que cuando uno ve un noticiero, lee un diario o una revista y demás, inevitablemente la agenda de la realidad hace que los medios no puedan escaparse a esta situación. Y claro, yo creo que cada vez más los medios... Claro, exacto, pero... Sí. Pero bueno, pero un poco como decís vos, digamos, para reflejar los problemas, claro, cuando las emergencias están a la orden del día. Pero no, pero por también, yo no noto mucha, no noto, claro, mucha convicción. Claro, tiene que ver con esto que decís vos, claro, ¿no? Bueno, che, se inundó California y todo el mundo pasa que se inundó California. Claro. O
O Uruguay se queda sin agua y los medios replican que Uruguay se va a quedar sin agua para abastecer. Sí. Pero después no hay una, viste, programas, o muy pocos. Pero bueno, yo creo que en tu caso, por lo menos, siempre has tenido un compromiso con esta cuestión, como con otros temas también. Y bueno, valga el ejemplo de este programa, como el de otros también, que se hacen eco de otros periodistas de estos temas. Y obviamente que es fundamental, Pablo, los medios, para poder transformar la realidad, es necesario que haya una masa consciente de la población que esté dispuesta a exigir a los gobiernos cambios y transformaciones. Para poder generar esa conciencia, los medios son fundamentales. Así que yo creo que es un gran tema que algún día deberíamos tal vez tratar, sobre el rol de los medios de comunicación en la promoción de la defensa del medio ambiente. Y yo eso lo he escrito ya en un librito hace unos años, Pintemos Verde la Educación. Así que, Pablo, coincido con vos que es fundamental el rol de los medios, ¿no? Bueno, entonces vamos de paso a chiviar el libro, que es un libro fundamental también, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la educación, la concientizar a la sociedad. Te cuento que voy a escribir ahora la segunda etapa, porque yo lo escribí en el 2013, o sea, hace 10 años. Claro. Y de hace 10 años para acá hubo muchas cosas positivas y otras no tantas. Entonces ahora voy a armar el segundo libro de Pintemos de Verde la Educación, que va a ser una especie de reactualización de aquello que escribí hace 10 años. Excelente, excelente. Te felicito por la iniciativa, un tipo que no para de tener iniciativas, justamente, y con causas muy nobles siempre adelante. Gracias, Jorge, un abrazo enorme. Bueno, y seguimos trabajando juntos, ¿eh? Seguramente, nos falta comer un asado, que hace mucho que no lo hacemos, pero ya vendrá la oportunidad. La invitación nunca falta de tu parte, ¿eh? Los que incumplimos somos los que estamos del otro lado. Así que se acepta el guante que has tirado. Bueno, hermano. Abrazo grande. Abrazo, chao. Bueno, estuvimos conversando con Jorge Cuello, abogado, quien es especialista en temas de ambiente.